Un hombre está solo y va al doctor. Está deprimido. Dice que vive en un mundo duro y cruel. El doctor le dice que su caso es muy sencillo. Que vaya al circo a ver al gran Pagliacci. Viera, a mí se me da un buen de emoción cuando así empieza a crecer su pancita y yo se la acaricio. Hasta luego me dan ganas de hablar al bebé, pero bueno, mi esposa todavía no ha querido ir al ultrasonido, no sabemos si es príncipe o princesa. A ver. Ese es tu lugar. La computadora es del siglo pasado y aquí el internet no llega bien, así que hacemos todo a la antigüita. Aman, ¿ya te dijeron todo lo que tienes que hacer? Pues no, la verdad no. A ver, morro. Aquí los polis traen las evidencias. Nosotros las registramos y así con detallito y todo. Luego las metemos allá a la bodega. Van almacenadas por orden de cómo van llegando. O sea, lo que llega hoy va hasta el final, en el último pasillo. ¿Está claro? Ok. Y cuida que cuando escribas se entienda la letra, porque si no, no hay quien lea eso. Eso es todo. Está bien. Ay, aquí está la cafetera, las tazas. Cada quien se lava la suya. Y un consejo. Si quieres conservar tu chamba, no preguntes de más. Está bien. Hola. Hay crímenes de un salvajismo inhumano, cuya naturaleza maligna perdura. Estos se repiten en lugares prohibidos, una y otra vez. Como en un ciclo interminable de sangre y horror. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Hey, tú. Novato, te toca. ¿Qué me toca? Ya son las 4, te toca hacer la ronda. ¿Cuál ronda o qué? Mira, todos los días hay que ir a darse una vuelta allá al depósito. A ver si alguna rata no se ha comido una caja o si no hay alguna gotera, no sé. Está de hueva, ¿eh? ¿Pero qué crees? ¿Qué? Hoy te toca a ti. ¿A mí? Felicidades. Si ves algo raro, avisas. Está bien. Oye. A veces se va la luz. Va. Vengo.
¿Y el nuevo? ¿Qué? El chavo nuevo que se fue a hacer la ronda. Ya se tardó, ¿eh? No sé si se perdió. Así como que muy listo no parece. Más bien medio, güey, ¿no? Ah, menos sobranda ya. No, la mitad de eso. Ay, ya. No me alcanzan luego. ¿Te va a pudrir el tamal, eh? Bueno, ya, me remordió la conciencia. Ey, ¿qué dijiste? Ándale. Voy a invitar los tacos y nada más te voy a invitar uno, ¿eh? ¡Novato! Dígame. ¿Qué haces aquí? Ah, es que... ¿No viste? Hay una cadena. El pasillo 17 está clausurado. Sí, sí la vi, pero es que... escuché unos ruidos. ¿Ruidos? Sí. ¿Dónde? Por aquí. Eso me metí. ¿Abriste la caja? ¿No? No, no he tocado nada. Así como estaba, así lo dejé. Perdón. Ándale, papá. Pizza y hawaiano. Ay, no, qué asco. ¿A quién se le ocurre ponerle piña a una pizza? O sea, los hawaianos, güey. Oigan, perdón que los interrumpa. ¿Alguno de ustedes dos genios se puso las pilas con el cartucho para la impresora? Oh, cabrón. Me la veía venir. Oigan. Voy a pasar por el pasillo 17. No toqué nada. Se lo prometo. Lo que pasa es que... pues vi ahí una caja de un payaso. ¿Ustedes saben algo? ¿Te acuerdas lo que te dije? Que no preguntes cosas que no quieres saber. Pues esa es una de esas. ¿Sí? ¿Cuál payaso habla? Sepa. Ay, no le den cuerda, por favor. Cuéntenme. Yo he escuchado ruidos ahí bien raros, ¿verdad? Solamente tengo curiosidad, hombre. Ah, espérate, estás hablando del payaso. Eso que sucedió todo en un circo que mató a sus... No vamos a tocar ese tema. Tú vete a trabajar. Deja de preguntar estupideces. Y ustedes también, que tenemos muchísimo trabajo retrasado. Ya voy. Pero ya no compren hawaiana, ¿no? Pero sí, cuéntame. Ay, ándale, mija. Mándame una nada más. Una. Ay, qué... Ay, mamá.
Hija de tu madre, hijo. Entonces, que sí te veo, ¿no? Pues como a las 9, pero igual me puedo salir como a las 8:30. No, no, porque va a estar mi mujer. ¿A quién es el Tlalpan? Pues el de siempre. Oye, nada más que me vas a tener que prestar unos 200. Pues es que todavía no es quincena, mija. Oye, ¿estás bien? ¿Qué? Pues estás bien. Te estabas moviendo como si trajeras hormigas, no sé. No. No. No, no. No, digo, sí, 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 estoy bien. Estoy bien. ¿Seguro? ¿No quieres café? No. Digo, ¿para que te espabiles? No, necesito agua. Agua. Necesito agua. ¿Más para mí? Cáceres. Dime. ¿Cómo es así conmigo? Termíneme de contar la historia del payaso. La verdad es que me dejó bien intrigado. No. Pues, ¿cómo ve que abrí la caja? No, bueno, no es cierto. Lo único que pasa es que, pues, tengo mucha curiosidad. Cuénteme. Pues yo tengo mucha curiosidad también de saber si tú eres menso o nomás te haces, ¿eh? Vete a trabajar si no quieres que te reporte. Ándele. Está bien. Huele rico.
¿Nopalitos con huevo quieres? No, muchas gracias. Voy a cazar ese. Ese payaso mató a muchas personas, ¿verdad? Tú sí que eres terco, ¿eh? ¿Te quieres meter en broncas? No, pero... pues es que sí quiero saber. Cuénteme. Ok. Te voy a contar. Nomás para que dejes de estar jorobando, ¿eh? Y esta es la primera y última vez que hablamos del asunto. ¿Estamos? Prometido. A ver si no me arrepiento. Ándale. Ok. En abril de 1982 se clausuró un circo por ahí con Satélite. Parece que los dueños no tenían los papeles en orden. Y el payaso del circo enloqueció porque, pues, era el único trabajo que tenía. O sea, ¿como que se le botó la canica? Ay. Ay, necesito un trago, maldito. El día en que dejé de beber. Bueno, pero... ¿qué pasó con el payaso? Enloqueció. Entonces, mató al mago. A la trapecista, al tragafuegos y... si mal no recuerdo, el domador de leones tampoco se libró. Ay, pobrecito. Nunca se imaginó que se le fuera a escabechar un payaso y no un león. Pues sí estuvo, ahora sí que pues fue una masacre, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Está bien? Sí. Es que yo me hice policía por mi tío, Heriberto. En paz descanse. Él me contó toda la historia. Estuvo en las escenas de los crímenes y quedó tan afectado después de todo lo que vio que ya no pudo volver a la calle. Y entonces pidió su traslado y se vino para acá a hacer papeleo hasta que lo jubilaron. Échate esa. Pero ¿y qué pasó con el payaso? Se escapó del circo. La policía estuvo persiguiéndolo unos días y después lo acorralaron en un edificio vacío por el centro histórico, creo. ¿O sea que ahí lo atraparon? No, no. Se volvió a escapar. Por una tubería, descolgándose por la tubería, algo así. Y... desapareció varios meses. Es increíble. Nadie sabe por qué logró desaparecer sin rastro, a pesar de que el ejército lo estaba también buscando. Bueno, la gente dice que hizo un pacto con el diablo, que ofreció ser su siervo a cambio de su libertad. Ya. O sea que... entonces nunca lo encontraron. No, sí, sí. Finalmente lo cacharon ahí por la salida a Puebla. Una construcción vacía o algo así. ¡Deténgase! Tantos balazos que lo dejaron como colador. Y más se merecía el cabrón. Dicen que todo lo relacionado con el payaso está maldito. Por eso clausuraron el pasillo 17, porque está la mugre caja que... pues que tiene todas las evidencias de sus asesinatos.
Y mi tío me contó que trataron muchas veces de deshacerse de ella, pero que entre burocracias y cosas legaloides, pues no se pudo. Y ahora, pues, casi nadie entra ahí. Bueno, al menos no la gente que conoce la historia, ¿verdad? Sí. Oiga, pero Mati y Galindo a mí me... Ellos no saben nada de lo que te acabo de contar. Pasó mucho antes de que ellos se volvieran policías, así que esto queda entre nos porque no quiero compartir oficina con dos tipos muertos de miedo. Ok. ¿Ok? Con esto. ¿Qué hora es? Las 6. No, señora, a ver, ya le expliqué otra vez que nosotros no vemos esas cosas. Tiene que hablar al 911. No, 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 aquí no atendemos ese tipo de cosas. A ver, permítame tantito. Oye, Novato. Novato. ¿Eh? Vete a hacer café, ¿no? Te toca. ¿Café? Otra vez, pero te acabas de tomar uno. Ah, eso fue hace 2 horas. Órale, sin chistar. Rapidito, flojito y cooperando, papá. No, señora, no, señora, ya le dije que esto es la alcaldía. Mire, no quiero ser grosero, le voy a colgar. Disculpe. Cázares. ¿Y ahora qué? Es que necesito pedirle un favor. No, no. Aquí no hacemos favores. Mire, lo que pasa es que me siento muy mal. Debe chance de irme a mi casa, ¿sí? ¿Pincho holgazán? Es tu primer día de chamba y ya te quieres ir temprano. No, mire, lo que pasa es... Sin excusas, manito. Aquí venimos a chambear. Nadie tiene privilegios. Tenemos un horario que cumplir. Bueno, ¿y que te duele algo? ¿Tienes chorrillo o qué? No, no, no. ¿Entonces? ¿Qué pasa? ¡Ah! Otra vez con lo del pasillo 17. ¿Qué no te dije que te olvidaras del asunto? ¿Por qué te conté, caray? Cázares, escúchame. Es que la caja... No quiero ni escuchar. Lo del payaso es una leyenda. ¿Qué tal que ni siquiera pasó? Es una leyenda. Eso sí pasó. Caray. ¿Y tú cómo sabes que estuviste ahí, hombre? No. No, pues no, pero... Mire, por favor, déjeme irme a mi casa. Mi esposa... Pues me está esperando. Tu esposa está embarazada, eso me dijiste, ¿no? ¿Y quieres conservar tu chamba? ¿Sí o no? Pues sí. Bueno, entonces más razón. Para que te olvides del asunto del payaso que no nos va a traer nada bueno. A mí me dejas hacer mis cosas, tú haces las tuyas y pronto ya nos vamos todos a casita. ¿El café, Novato? ¿Qué pasó? Voy. Ah, pues yo cambio dos. ¿Dos? Dos. O sea, puedes cambiar las que quieras. Sí, 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 dos, dos, dos. ¿Cómo se ponen? ¿Tercias? ¿Se ponen qué? ¿Tercias? Ah, pues claro. Pues. De tripas, corazón. Pues ya estoy. A ver, acá, papá, acá.
Acá está la papa. Aquí este es otro. Pues va. Ah, bien, ya está. Mira. Es paradigma mágico, mira. 3, 4, 5, jote. Este es un toque. Que no, manches. Tienes bajo la manga, si tienes una torre. ¿Todo bien, güey? No te espantes, no soy un fantasma. Mira, yo sé que es tu primer día. Te andas bien sacado de onda. Pero, pues, relájate. Te veo medio tieso. ¿Tienes problemas en tu casa o qué? No. Bueno, lo que pasa es que, pues, mi esposa me está esperando ahí en la casa y pues yo ya quería irme hace ratito. Olvídalo, no me interesa. Te toca cubrir a Cáceres, que se quedó dormida. Te toca hacer la ronda. ¿Pero por qué? Yo ya la hice en la tarde. No, derecho de piso, mi hermano. Hoy tú la cubres a ella, mañana ella te cubre a ti, y luego a ti todos nos vamos cubriendo. ¿Me entiendes? Ok. ¿Te vas a rajar o qué? Oye, no hay un monstruo ahí adentro. Ah, no, sí hay, sí hay. Pinche ratón de este tamaño, parece un conejo, güey. Bueno, no sé si es uno o varios. Pero bueno, pues eso, te acercas y salen corriendo. ¿No? ¿Tienes miedo a los ratones? No, ¿verdad? Ah, ya sabía. A ver. Ponle azúcar, güey. Ah. No, me tomo así. Ya, métase. Ah. ¿Quién eres? Asómate, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Quién es usted? La vida es el chiste, ma.
más grande de todos. Tú sabes quién soy. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No seas tonto, cálmate. Lo estás imaginando, ya. Lo estás imaginando tú solito, relájate. ¿Estás bien, Cam? ¿Cómo? ¿Qué pensé que me hablabas? No, estaba aquí, nomás pensando en voz alta. ¿Qué tal tu ronda? ¿Lo viste? ¿Al payaso? No, ¿cuál payaso? Al ratón. Pinche ratón del tamaño de un perro, quién sabe de dónde sale, ¿lo viste? No, ya le pusimos trampa, le echamos veneno y nada. Es inmortal este morro, ¿eh? Y no es una rata, porque ese es un ratón. O sea, las ratas son como más oscuritas, como más feitas, ¿no? Pero esto es un ratón, pero es un ratón bien raro. Fíjate que el otro día estuve leyendo que en Sumatra todavía hay cuevas donde viven este tipo de ratones. Dicen que es como pariente de unos dinosaurios que se extinguieron hace un chorro y que eran del tamaño de un búfalo. Estos sí comían carne, no manches. Estos no, estos de ciudad comen sushi, comen hamburguesas, ensaladas, ¿no? Todavía les piden aderezo. Pero si lo ves, o si te sale, con lo primero que tengas en la mano, le rompes su maraca porque sí está bien grande. Ah, si voy a estar hablando y no me escuchas, ¿para qué hablo? Ya me dieron ganas de ir al baño. Te encargo mi teléfono. Si suena, lo contestas. Porque estos del juzgado hablan a cada rato. Si no estás, no te la acabas. Estoy ocupado. Estoy ocupado. ¿Novato? Mata. Ya, no manchen. Me quedé bien dormido. Sí, te vi. Ajá. Ay, mi esposa. Contéstale. No, es que es un mensaje de voz. ¿Y luego? Pues cada vez que me manda un mensaje de voz es para regañarme por algo que hice o por algo que no hice. ¿Tú estás casado? Sí. Desde hace un año y está embarazada mi esposa. Ay, pues mucha suerte, la vas a necesitar, ¿eh, hijo? Ay, la madre, encima se me está acabando la pila, caramba. ¿No traes cable? Es que dejé el mío ahí en el locker. Voy a tener que ir por él. ¿No me corres? ¿O te quedes dormido?
mujer. Me voy a tener que quedar. Pues es que hay un novato nuevo que no sabe hacer absolutamente nada. Pues le tengo que enseñar. Ya sabes cómo es casarse conmigo. Ya sé que se encaja, pero ¿qué hago? Ni modo. ¿Sabes qué? Ya se me va a acabar la batería. Luego te hablo, ¿no? ¿Y las demás? Galindo creo que fue al baño y Nata... No me acuerdo. Ay, me quedé dormido a la hora de la ronda. Voy a hacer... No se apure. Ya lo hice yo por usted. Ay, menos mal. ¿Qué iba a esperar yo que esos dos huevones me hicieran el paro, verdad? ¿Dónde dijiste que estaba Mata? El Mata... Ah, ya me acuerdo. Se fue al locker por un cable para su teléfono. Ah, bueno, pues sí. Tu primer día, y ya te debo una. Voy por un café. ¿Dejaste la puerta abierta? No. ¿Tienes la llave? ¿Abriste la caja? Bueno, sí la abrí. ¿Por qué? No sabes lo que acabas de desatar. Lo despertaste. Pinche novato, lo despertaste y lo dejaste salir. ¿Perdón? Te dije que no podías entrar en el pasillo 17. Te dije que no abrieras la caja, que no la tocaras, ¿sí o no? Sí. ¿Estás bien? Novato. No puede estar aquí. No hay alguien pidiendo ayuda, hay que ayudarla. Novato, ese no es un alguien. ¿Quieres saber qué es? Así que lárgate de aquí. Es una orden, lárgate. No sabes lo que haces, cabrón. Vete. Tú y yo tenemos una deuda pendiente. Se va a quedar así. Existen lugares que contienen un mal pernicioso. Estos lugares son un riesgo para todo aquel que se atreve a transitarlos. Y el pasillo 17 es uno de los más terribles. Allí sigue el fantasma del payaso.
Hay que tener cuidado de no despertarlo para no ser una víctima más en la larga lista de su venganza infinita. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.